Muy bien, amigos, amigas, carnalitos, carnalitas, guachines, guachines, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado, gente espectacular de YouTube. Les doy la bienvenida a un nuevo video y en esta oportunidad volvemos a traer un artista nuevo en el canal. Arrancamos la semana con un nuevo artista que me lo estuvieron pidiendo un montón hace, en realidad, mala mía, hace como 6 meses. Pero bueno, llegó el momento. Estamos hablando de Pedro Infante. Me dijeron: Marc, ya que te gusta José José, que te gusta Juan Gabriel, que te gusta Vicente Fernández, tenés que conocer y escuchar a Pedro Infante. Y me dijeron: conocelo con su temazo 100 años. Así que bueno, amigos, amigas, ustedes saben que a mí me encanta escuchar muy buena música, así que vamos nomás a reaccionar a Pedro Infante. Ok, amigos, ahora sí, todo listo, vamos con Pedro Infante, tema 100 años, pero antes de arrancar con la reacción quiero invitarlos a que se suscriban a este canal, a que se unan a la familia. Amigos, como ven, todos los días escuchamos muy, pero muy buena música. Aparte, en YouTube es completamente gratis, es darle click al botoncito rojo que está acá abajo y ya se unen a esta familia que, como ven, todos los días escuchamos muy buena música, promovemos buenos valores, también compartimos reflexiones, recomendamos libros, así que bueno, se pueden suscribir y ahora sí, gente, vamos a darle. ¿Qué sonido peculiar con el que comenzó? Tribu, familia, queridos suscriptores, como siempre les quiero pedir un favorcito, si me pueden dejar acá abajo, ¿de qué año es este tema? Porque está inclusive en blanco y negro. ¡Wow! ¡Qué hermosa locura! ¡Qué lindo es conocer a esta etapa de mi vida a esta gente! Pero bueno, por favor, a comentar, así yo voy aprendiendo junto a ustedes. Ustedes saben que la idea en este canal es que ustedes me recomiendan un montón de artistas, un montón de temas, y acá, bueno, los vamos conociendo por primera vez y después reflexionamos en base a sus letras. A ver. Pasaste a mi lado con gran indiferencia. Tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. A ver, amigos, vamos a retroceder un poquitito como siempre. Qué hermoso tema, ya voy entendiendo, ¿no? Por dónde va esta situación en la cual estamos muy enamorados, nos atrae muchísimo esa chica, esa persona que ni siquiera nos identifica. Ay, amigos, sí, cuánto hemos vivido una situación así. Y claro, es después todo el dolor queda dentro de uno, porque decís: ay, Dios, tengo tanto amor para darte y te cuidaría tanto y haría tanto de mí que bueno, no, por el momento ni siquiera sabés que existo. Hay una completa ignorancia hacia mí. Bueno, comenten a ver si ustedes también no lo vivieron. Me ahogó dentro de mí, me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecios merezca yo de ti. Bueno, voy entendiendo, entonces es hacia una enamorada que a lo mejor ya se terminó, porque dice: ya ni me recuerdas. Pero miren acá esto que dice Pedro Infante, qué real que es, porque muchas veces las personas piensan que recibir el odio o uno, ¿no?, odiar a otro es generar dolor, cuando en realidad al ser humano lo que más lo destruye por dentro y por fuera es la ignorancia, que te ignoren. Te pueden amar o te pueden odiar, pero ya sea cualquiera de estos dos sentimientos, emociones opuestas, hay una identificación, ¿no? Decir: bueno, el otro existe, lo amo o lo odio. Pero cuando hay una completa ignorancia, que te ignoren, eso sí te rompe por dentro. Y sin embargo sigue unida mi existencia
Y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti. Ah, de acá el nombre, 100 años. Amigos, me encanta. Aparte, miren cómo actúan los dos. Esas miradas cómplices, esas miraditas que te quiero ver, ahí me está viendo, hago contacto. Me encanta. ¡Mírense! Pasaste a mi lado con gran indiferencia. Tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Amigos, me gustaría que me dejen en los comentarios, por favor. Esto aparte va a ser un mimo al Cora, no solo mío, sino del resto de las personas que están viendo este video. Dejen en los comentarios si alguna vez vivieron una situación así, que les gustaba una chica o que les gustaba un chico. Había una completa ignorancia, ¿no? Hasta quizás por momentos rechazo, pero finalmente después hubo un final feliz, ¿no? Hubo un encuentro, hubo un beso, fueron parejas, se casaron. Por favor, déjenlo acá abajo en los comentarios, que eso también es muy lindo para ir leyendo mientras vamos disfrutando de esta reacción. Algo dentro de mí me duele hasta la vida. Saber que me olvidaste, pensar que ni desprecio merezca yo de ti. Es lo más doloroso. Y sin embargo sigues unida a mi existencia. Y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti. Muy romántico, muy lindos valores, acá Pedro Infante, esto de si voy a estar 100 años junto a ti. Ah, qué linda música que se hacía antes, che, me encanta. ¡Oh, terminó! ¡Me encantó! Amigos, me encantó. Qué lindo conocer a Pedro Infante. Muchísimas gracias por recomendármelo. Por favor, déjenme más temas acá. Déjenme 1, 2, 3 temas más. Si me pueden poner entre paréntesis más, reaccionar a tal tema porque es de amor, porque habla, no sé, de la vida, habla, te motiva. Es triste, pero bueno, es lindo igual escucharlo. Por favor, amigos, comenten, que tengo ganas de volver a traerlo al canal. A darle like al video, a comentar, que ustedes saben que entre más proactivos son ustedes, más rápido vuelve el artista. Y lo mismo también si me quieren sugerir otro cantante. Pero amigos, yo la verdad que estoy muy contento de haberlo escuchado. Para todas las personas que les guste el tema del amor, que les interese trabajar sobre también el amor propio, ¿no? Porque para atraer, ¿no? Buenas personas, para atraer a esa mujer o a ese hombre de nuestros sueños, en primer lugar tenemos que tener una relación impecable con nosotros mismos. ¿Cómo se logra eso? Es una tarea difícil, pero es posible. Les voy a compartir un podcast que grabé con mi mamá, que ya estuvo reaccionando conmigo en este canal. Si quieren, la vuelvo a traer más seguido. Pero bueno, los dos grabamos un podcast donde estuvimos hablando justamente del autoestima, del amor propio y cómo aumentarlo. Así que bueno, amigos, se los voy a dejar en el primer comentario fijado, en la descripción, y por acá arriba seguro apareció ya para que lo vayan a ver. Así que amigos, amigas, la invitación está para que vayan a ver ese podcast, lo vayan a escuchar o se quedan recorriendo este canal, que hay un montón de contenido para que disfruten. Gente, les mando un abrazo muy grande y nos vemos mañana con otro video. Recuerden suscribirse, que es gratis, y recuerden comentar, que los estoy leyendo todo el tiempo. Chau, chau, que tengan un lindo día.